están los SP con la partida de The Old Republic del juego Free to Play que podéis descargaros gratuitamente. Bueno, vamos a seguir. Antes de nada, como podéis comprobar, he subido mucho los niveles, he hecho casi todas las submisiones que tengo, que tenía activadas en este momento. Y aparte de los poderes, os quiero enseñar una cosita que os va a gustar. He obtenido una espada láser, ¿vale? No sé, esto yo no lo sabía, sinceramente, que podía obtener la espada láser siendo, en este caso, un asesino, sí. Muy pronto, porque cuando te coges el Inquisidor, ¿vale? No sueles tener la espada hasta que, en este caso, la Darkthrax, creo que era así el nombre. Te lo daba, que era una antigua espada suya, y tú pues decías, era bueno, malo, tal. ¿Vale? Esto yo no lo sabía, y bueno, pues mira, hemos tenido suerte y la hemos obtenido. ¿Qué más? Tengo que apuntar un par de cosas, ¿vale? Uy, tengo la garganta y algo rara. He comprado algo de equipamiento en una tiendecita que había por ahí, que me ha costado un poquito de dinerico del juego. No de este, sino del otro. Aquí, por cierto, que no lo enseñé. Podéis comprar equipamiento, tiene un coste. Esto es dinero real, ¿vale? Esto no me acuerdo cómo se no sé cómo se conseguía. Creo que haciendo misiones de héroe y tal. Anda, mira. Un shit. Pero bueno. Va. ¿Qué tengo que puntualizar aquí? Aparte de, evidentemente, de todos los poderes que he adquirido y tal, y todas las misiones sub, ¿no? Que había por ahí. Pedíos un poquito perdón por el vídeo pasado, por el audio, que lo tenía más bajo de lo... Yo, cuando grabo las pistas juntas, y lo que ocurre es lo siguiente. A veces, si tienes, en este caso, el audio del juego muy elevado, pues... se solapa tu voz con el del juego, con el audio del juego. En este caso es que no se puede modificar el audio, no sé por qué. Entonces, yo lo que hice es manipularlo a través de la grabadora, bajando el volumen del juego. Y bueno, me salió que en los audios me salía más bajo de lo que yo esperaba. Así que nada, bueno. Lo que vamos a hacer es hacer la misión, bueno, en este caso la prueba que nos tocaba, que era recuperar un holocron. Vamos a recargar la espada. Ah, mira. Qué bien quita de vida. Aniquilados. Ah, vale. ¿No era por aquí? No, vale. Entonces es el mismo sitio. O eso parece. Vamos a quitar la fuerza. Vale. Misión hecha. Ah, mira. Se me olvidó mirar a ver qué regalicos me tienen. Veamos. Jaja. Un buen ataque este de área, sinceramente. Y bueno, como podéis ver, pego ya buenas hostias. Así que, me cago en vuestras madres. Venid aquí que os voy a reventar. Bueno, aquí no hay nada interesante. He hecho casi todas las submisiones, quitando unas que no se pueden hacer porque necesitas a tu compañero. No porque no te permitan entrar y luchar, sino por el hecho simple de que te dicen que como mínimo tiene que haber dos personas. Ya que... ¡Epa! Ven aquí. Sállame. Ah, vale. Esto es para los aliados, ¿vale? Hay objetos que son para los aliados. Porque tienen un nivel de dificultad que... Si no estás a un nivel muy por encima, es muy raro que hagas. Son misiones de héroe y tal... Que también te dan dando puntaje, creo que son estas.
las que te dan el dinero, ¿no? El dinero ese que te sirve para comprar ese equipamiento único. Y bueno, vale, hemos subido de nivel. Esto, tanto bueno, también tiene una pega que a partir de ahora, cada vez que subamos el nivel, no lo vamos a sentir. Porque el nivel 12 es el máximo que puedes tener en Corriban. See how you like this. Just open, damn it. Pues bien, ya tenemos el control. Es una misión, misiones muy sencillas, ¿vale? La más complicada, a lo mejor, de esta pantalla, ¿no? De que sería en este caso para convertirnos en un ser y tal, sería más en la que tenemos que buscar a nuestro compañero. Esa es, yo supongo que sería la más difícil de esta pantalla. Pero ya os digo, es. Si al principio, si vais a empezar a jugar y tal, tomaros con calma, haced las misiones. No ir muy a saco porque no, ya os digo que no merece la pena. Si no estáis muy experimentados en este tipo de juegos. Yo porque me he acostumbrado. Pero yo al principio tampoco es que sabiera jugar. Ahora más o menos me defiendo, ¿no? No soy aquí un experto, pero me defiendo. Bueno. Están muertos. Yo sinceramente aquí veo un pequeño fallo a mi parecer, ¿no? Es el tema, ¿no? De los enemigos. El hecho de que, por ejemplo, tú tengas una misión, otros tienen la misma misión que tú, pero en una parte ya os disgregan, ¿no? Os ponen como por decirlo así, en pantallas diferentes. A mí eso no me gusta porque, por ejemplo, yo estoy haciendo una misión. Y la misión tendría que empezar, digamos, a lo mejor cuando yo entro en el templo, para que los enemigos que yo mate, o que maten antes que yo pueda, por decirlo así, volverlos a luchar. Porque si yo mato y luego viene de atrás, pues no sube el nivel, pero también viene hecho al contrario. Si yo voy y ya paso ya desde hace menos de 2 minutos, entonces es, no solo es una molestia, sino que es una cosa que te puede tocar los huevos porque. Aquí lo que interesa es subir el nivel, las misiones, bueno. Si son fáciles, perfecto, pero lo importante al principio es subir el nivel. Y también, por ejemplo, lo que yo echo de menos aquí son batallas, pero batallas del significado que son batallas. O sea, se supone, ahora mismo no estamos en guerra, entre comillas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ya llega el periodo de la guerra con la República otra vez. Y me cago en el pájaro que ya en el vídeo anterior me la estuvo jodiendo y ahora también me la está haciendo. Es el hecho siguiente. Un momentico. Vale, amigo. No sé quién eres. Vale, no tengo ni idea de qué es eso, sinceramente. Vale, lo que voy diciendo. Es el hecho de que, por ejemplo, no sé, que hubiera algún evento así especial, ¿no? Cada X tiempo. De una batalla entre los que son de la República y los que son del Imperio, pero no solo los jugadores, sino también los personajes así, por decirlo así, del juego y tal, que aparezcan. Y sea algo como, venga, vamos a una ultra batalla, a ver quién domina, ¿no? O que, por ejemplo, haya, entre comillas, una conquista galáctica entre las facciones y que todo lo que tú hagas tenga un factor, por ejemplo. Que vamos a poner Corriban está al 100% o sí, y tú eres un Jedi y da la casualidad que pasas por aquí y haces unas misiones que te dan un 1%, por ejemplo, de control del planeta porque has conseguido o crear unas bases o cualquier historia. Al menos es lo que yo pienso, ¿no? Algo que incite a la gente a seguir jugando, porque después de que haces la campaña, sí, tienes el modo multijugador y puedes seguir haciendo misiones.
pero se queda muy corto en ese sentido, ¿no? O sea, sí, puedes hacer las demás campañas, que eso está muy bien. Las historias de este juego son muy diversas, según qué personaje te cojas. Y bueno, antes de entrar voy a acabar esto. Yo pensaría que eso estaría muy bien, por mi parecer, ¿no? Tener ese estilo como de conquista galáctica, pero que tus acciones tengan una relevancia, pero no tanta, ¿no? En ese sentido. Bueno, también quiero, me gustaría que me comentarais si el tema de las traducciones ha gustado, ¿vale? Cómo los he puesto y tal. Los he puesto de esa forma porque, no sé, para que sea más visible. Porque si pongo la traducción directamente sobre el juego, no se va a notar con claridad porque como va cambiando el color de las pantallas, ¿no? Por los personajes y tal, pues puede haber un tipo de problema. Así que nada, vosotros comentadlo si lo queréis comentar y si no, que lo haré tal cual y ya está. Así que nada, vamos a entrar a ver qué nos dice este. Seguramente nos dirá que eso es mentira, que nosotros hemos conseguido algo por el estilo. O sea, yo ya sé lo que me dice, ¿no? Pero bueno, os lo dejo así en el aire. Now, I believe it's time for another demonstration. Gurr, step forward. Yes, Overseer. Fong, kill him. With pleasure, Overseer. Let Gurr be an example to you. Fong destroyed him easily, like he will destroy all of you. Are there any other? Objections. You're heartless, Harper. How can you be so cruel? I am Sith, something you will never be. Now the rest of you know the next trial. Go. You, slave. Stay here. Now, slave. You think yourself pretty clever getting that holocron, don't you? I don't really think about it one way or the other. I did as I was told. You are lucky Lord Zash finds you useful. Now for your trial. The last, darkest secrets of Tulak Horde are buried in his tomb. Lord Zash wants this text. But the final resting place of the dead lord is not easily trespassed. You will not be the first to die there. Yes, yes, yes. You sent me into a tomb to do the impossible, hoping I'd die. Then I come back and prove you wrong. Shut up, slave. I've had about enough of you. Do not come back here until you've gotten the text from Tulak Horde's tomb. Out of my sight, slave. Bueno, le hemos tocado un poquito la moral al pobrecito. Vale. A ver, vamos a poner luego este. Bueno, acá es la mismo, pero este tiene más armadura. O sea, es lo mismo. Ya es que me he adelantado cuando lo compré. Era más estético, lo otro era también estético, así que tampoco me afectaba mucho. Este ya te da un poquito más de armadura, como habéis podido comprobar. Y nada, ahora simplemente tenemos que ir a... Si no me equivoco... Estas dos misiones las tendré que hacer luego. Sí, a recoger, a ir a, digamos, a tres lugares donde hay como unas inscripciones, apuntarlas y traerlas. O algo por el estilo. Yo creo. Sí, es eso. Vale, vamos a ver. Tenemos que ir aquí, esta cerquita. Y nada. Vayamos así, que mola más. Veamos. Este vídeo lo estaré sacando. Lo estoy haciendo básicamente después del que he hecho. Así que, pues, si habéis dejado comentarios, no los voy a poder resaltar aquí porque. Evidentemente, intento ir, por decirlo así, 2 o 3 semanas por encima de vosotros. Digo, por encima de los vídeos por ese hecho, ¿no? Porque es muy pesado, y así os lo digo, la traducción. Se me hace muy pesada, me tiro mucho tiempo para acabarla. Así que me prefiero ir un poco por adelantado. Tengo que decir que siento a mi personaje un poquito lento.
No veo que sea por venta. De momento nada. Buah, estos son los tocapelotas de los prepares. Estos droides se vuelven muy tocapelotas, os lo aviso ya. Porque, no sé, tío, en esta misión... Bueno, yo porque voy avanzado. A ver si hay que decirlo. Bueno, un amigo aquí quiere morir. Aparte que es calvo, quiere morir. Bueno. Muere bicho. Bueno, aquí estamos. Vamos a poner la primera descripción. Vale, como podéis ver aquí, vais a ver un letrero. Lo voy a quitar porque no os interesa lo que pone ahí, literalmente. Máximamente gente a lo mejor pidiendo ayuda para hacer una misión de héroe o cosas así. La misión de héroe también, aparte de darnos unas capacidades, creo que está aquí, ¿vale? Por ejemplo, yo pues, como podéis comprobar, yo el trooper lo tengo a un 21%. Y aún me faltan cosas, evidentemente. ¿No? Pero, por ejemplo... Aquí también tengo los eventos de la lucha de bien contra el mal y tal. Todas estas cositas, ¿no? Es lo que nos hace como una leyenda entre los juegos. Ah, sí, esta de mis misiones como... Como si... Warrior. Jugué... lo voy a decir un poquito, tampoco me explayé. Quería ver un poco cómo es el Seed y tal. Qué tipo de variantes puede tener, ¿no? Algunos están bien, algunos no tontos, así que nada. Ahora vamos a ver. Quiero decir que una cosa que eso sí que me encanta del Seed Warrior es la vida que tiene. Que literalmente te lleva donde los rivales, ¿no? O sea, en el sentido siguiente. Hostia, es que está muy alto para mí, entonces no puedo concentrarme al hablar. ¡Ah, qué guapo! La espada amarilla. Está muy bien. Yo digo, yo sí puedo tener una espada amarilla, me gusta más. Uno, porque me hace recordar el primer juego, ¿no? De The Old Republic. Al del Kingdom... Ah, bueno, Caballero de la Antigua República. En el que sale Revan y tal, que está muy bien. Que tenéis algún que otro vídeo en el canal, así que si puedo lo dejaré en la descripción. Y yo, sinceramente, a mí me gusta. A mí me gustó el juego. Evidentemente lo... Ah, aunque había antes algo. Es evidente que... Los gráficos y tal... No son acompañables, pero... Está muy bien. Directamente es el mejor juego que han sacado. No porque lo diga yo, sino porque... La crítica y tal. Incluso lo que fue la... El siguiente episodio que hubo... careció, ¿no? Sí, tenía un buen personaje, eso sí, pero por problemas más de configuración no supieron hacerlo bien y querían tener el mismo éxito muy pronto. Una cosa que os voy a recomendar, que si por cualquier historia conseguís una plantilla de una empresa, te saca un buen juego y al año siguiente está sacando otro, os digo que va a tener muchos fallos y... El nivel de comparación va a ser de un carácter muy, muy penoso. O sea, no merecería ni la pena ni comprarlo. Si os gusta, evidentemente, sí, comprarlo y jugarlo, pero os vais a encontrar con muchos problemas. Yo sí que he jugado y tal, pero por ejemplo, al segundo juego de Caballeros de la Antigua República, ¿no? Que tiene una cosa que a mí me encanta, que es que puedes, en ese caso, coger a los personajes que tú estás que tú llevas a lo largo de la campaña y los puedes convertir en Jedi. En el primero no tienes esa opción, ¿no? Tienes a Revan, a Bastila, a un Jedi que consigues en Kashyyyk y a otra que consigues en Dantooine, que por una parte están bien y por otro sí tienes cuatro Jedi. Por ejemplo, coger al que es en este caso el Wookiee, ¿no? O la actual, ¿eh? Que no lo sepa, los Twi'lek en el universo de Star Wars son de la especie más, en este caso, por decirlo así, más erotizada de toda la franquicia. O sea, literalmente es que
cuando tú ves, por decirlo así, bailarinas vestuarias, no ves nada, ¿no? Así que es un punto, es un carácter, ¿no? Que se les ha puesto a ellas, aparte del que ya tienen los mismos trailers, que son, por decirlo así, gentes de artes, ¿no? Y tal, por ejemplo, el tema del baile, son gente, porque todo lo que tú consideres arte, ellos lo tienen, menos la guerra, claro. Está el arte de la guerra, pero no entra en sus datos, por decirlo así. Es su estilo de arte. Yo, sinceramente, lo veo... A ver... Me gusta a mí los Twilight, ¿no? Hay personajes muy buenos. Incluso tenemos, evidentemente, a una maestra Jedi, que es una Twilight, o sea... Y luego está la especie parecida que ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Es la que, bueno, en la que proviene Ahsoka Tano, ¿no? Esa aprendiz de Anakin que salió de repente, que me hace mucha gracia, ¿no? Sinceramente yo al principio no tragaba a ese personaje porque, ¿cómo decirlo, no? Anakin nunca tuvo un padawan así en el canon oficial, ¿no? Y de repente, ¡pumba! Toma padawan, ¿no? Pero también le dio ese puntico, ¿no? Pero que literalmente tuvieron que deshacerse de ella durante la Guerra Clon, porque uno, no sale en la película, y dos, se estaba convirtiendo, ¿no?, como la segunda persona que él más quería y tal, después de Padme, ¿no? Obi-Wan, claro, le tiene una afecto y tal, pero... A su padawan, ¿no? Como bien sabes, se crean unos vínculos que no se rompen. Incluso en la serie ahora de Rebel sigue habiendo ese vínculo. Aunque a lo mejor esté corrompido un poco tal, tú lo ves y lo sabes. Por ejemplo, sobre todo sobre Ahsoka. Ahsoka tiene un hate, ¿no?, sobre Anakin que la llevó incluso a decir: mira, iros vosotros, yo me enfrento a Darth Vader y a ver si puedo hacer algo. Yo digo, yo lo veo muy bien. Es una incorporación que al principio fue asquerosa, porque lo digo así, es como han metido una niñata, ¿no?, aquí a joder la trama, pero luego la sabieron envolver, bueno, formarla bien, por decirlo así, hacerle que sea un personaje que tenga una tipa de, un tipo de relevancia importante, y luego en revés han sabido darle ese carácter todavía aún mayor. Intentaré hacer un vídeo sobre ella, pero ya veremos. Así que nada. Nos metemos en la historia y a ver qué nos van a decir. Yes, yes, remarkable, magnificent. You slave. No, acolyte. You're the one who brought me this magnificent holocron from the tomb of Marco Ragnos, yes? Yes, my lord. I found the holocron. Unbelievable. 1,000 years buried in that tomb, but Sith lords passing it by. And then... The most unlikely person comes along. Tell me, how did you manage it? I had to sacrifice 7 Takata and eat their hearts. Really? How strange. It didn't work when I tried it. Your work so far in bringing back this holocron, and now the text from Tulakhod's tomb, has me intrigued. I am watching your progress eagerly. I have high hopes for you, Acolyte. Sky high. Really? Harkon seems to favor Fawn. Harkon's only purpose is to weed out the weak. Beyond that, his opinion means nothing. Good luck, Acolyte. Good luck. Bueno. Creía que... yo no es que no me acuerdo, es que no me acuerdo de todos los diálogos, pero... pensaba que había un momento en que tú podías ligar con los Zarsa, y yo quería hacerlo solo por hacer la trulada, pero no ha podido ser, no sé, no ha sentido, no nos da esa opción, no me acordaba que no la daba. Yo voy a intentar que este personaje ligue con todas, o sea, os vais a escojonar todo lo que podáis. Este va a ser el gigoló, ¿no? El gigoló aquí que va a intentar llevarse todas. Quiero decir que con mi personaje que tengo con The Trooper ya he tenido una. Ya tiene el tío una relación con una que del principio. Según parece que se la zumbo. No lo sé, pusieron un zoom negro, pero bueno. Vamos a meternos. Aquí vamos a tocar la Nex un poquito a los dos, así que nada.
Creo que después de esta misión... No me acuerdo que venía. Ah, sí, ya me acuerdo, así que nada. Después de la siguiente misión acabaremos como fue en el otro. Hablaremos con este tipo y tal. Así que nada, sigamos. I was just about to send Fon off. What delayed you, slave? Well, first Lord Zash stopped me to tell me how amazing I am. And then we got talking. And I suppose I lost track of time. Just like a slave to make up stories. Lord Zash would crush you like a gizka if you ever crossed her path. You're not worthy of her presence. Now, did you collect the text from Tulak Ord's tomb? Of course, Overseer. It is an honor to serve. Give it here. No doubt it's been badly damaged. It's what we get for sending a careless lowlife to do a Sith job. Isn't that right, Frog? What are you waiting for, Overseer? Why don't we kill this wretch now? You have a big mouth, slave, but no combat skills. I don't want to see you again until you've satisfied the Korriban instructors. The training facility is on the second floor of the academy and is usually reserved for the Dark Lords and their apprentices. This is not a promotion, and you are not to speak to anyone except the training master when you are up there, understand? That's hardly your call. Do not press your luck, slave. I could just let Fon tear you to pieces. Now get going to the second floor training grounds. Don't want to keep the instructors waiting. Bueno, en el primer episodio dije que hay ciertos objetos que no podemos adquirir por ciertas cosas. Por ejemplo, este no lo puedo adquirir porque necesito ser suscriptor. Nos encontraremos muchas de estas cosas. También, si acaso no lo dije en el primer episodio, os lo recalco aquí. Ahora mismo no hay problema, pero después de la siguiente. Después de que pasemos esto, vamos a perder audio. ¿Motivos? No lo sé. Es en juego, ¿vale? He jugado varias veces y ya sé que pierdo se pierde el audio y a veces las texturas a lo largo del juego. Entonces, no os preocupéis, no intentéis subir el volumen, tal. Va a seguirla esto, pero. En esos momentos, pues, evidentemente, joderá mucho la partida. Pero bueno, no os preocupéis por ese tema porque se va, por decirlo así, solapando, ¿no? Habrá partidas que no, habrá partidas que se escuche algo, así que no os preocupéis. Pero es eso, es en este caso por el juego. O por mi ordenador, que no tiene la suficiente potencia para tener este videojuego, pero quién sabe. Yo he hecho balones al aire y así quedamos todos bien. Así que nada, me meto dentro a pelear. Hello there, friend. You remember my brother and me from downstairs? We've harped, right? Sorry it had to be this way. We don't like it any more than you do. Well, maybe a little. Now, you really don't know whether I like this or not. I'm sorry, man. I liked you. I really did. But Harkin made us a deal, see? We kill you, we go home. You will regret that. We don't want to. But we know we can't beat Fon, and we'll never be Sith. At least this way we can go home, alive. Quiet, Balak. The time for talk has passed. Fight for your life, Acolyte. Habéis tenido una buena imagen de la muerte. Es la primera vez que consigo tal. Ay, no puedo. Luego voy a enseñar una cosita así. Bueno, vamos a cabrearnos un poquito. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen y acabaremos. Seguramente es algo más corto, pero os lo digo, es un dolor de cabeza y ahora mismo tampoco es que tengo mucho tiempo de grabar mucho, ¿vale? Pero antes de cortarla, sí, os voy a enseñar una cosita que está muy buena. La descubrí hace poco encima, así que nada, nos metemos en la historia y seguimos. Well, well, look who shows up at long last. I half expected to hear you crossed some dark lord upstairs and finally got yourself killed. None of the others have shown up either. I assume they're dead by now. Which means you and Fon are the last ones.
So I just killed four and I'm sick, right? This shouldn't take long. Wrong. Your final trial will be to retrieve an ancient map from the innermost chamber of Naga Sado's tomb, which has never been breached in thousands of years. But before you get the map, you'll have to awaken an ancient assassin called the Shard that sleeps in the tomb. You cannot access the map without him. Understand? I think I can do that much. Oh, and one more thing. You'll be competing with Fawn for this map. Whoever brings it back will be Lord Zash's apprentice. The other will die. And Fawn's already started. So my advice, run, slave. Run. Will not, please. Lord Zash, what are you doing here? Overseer, are you implying that I, a Lord of the Sith, don't have the right to go by please within the Academy of the Sith? No, of course not, Lord Zash. Good. I saw the last acolyte arrive. I wanted to see the hopefuls off on their final trial. Where's, the red one, Fawn? He finished his trial early, so I sent him on rather than keeping him waiting for this. Pity. I just finished translating the wonderful text this acolyte brought from Tulak Horde's tomb, and it's most illuminating. I don't know that the map can be retrieved without it. Well, well, well. It's a good thing I didn't start running, isn't it, Harkon? It's too late. Fawn's already left. You can't just... give one acolyte an unfair advantage over the other? Overseer, when has being Sith ever been about being fair? Now, my dear acolyte, here is what you must do to free the Dishad. There are rods scattered throughout the tomb of Naga Sado. These rods are the keys to the chamber where the ancient assassin is imprisoned. You will need to place the rods in the chamber door and electrify them. I don't know exactly the reason, but it is clear that you will not be able to retrieve the map without the Dishad. But be careful, he is very dangerous. I'll use caution. I will return when both acolytes are back from the tomb. You will not do anything further to affect the outcome of the trial. Understood? Yes, Lord Zash. Good. And good luck, acolyte. Le ha hecho una buena reprimenda a este hijo puta. Era de la Sprat. A menos para mí. Vale, es puto pájaro, os lo juro. Vale, pues voy a ponerme mi armadurita. Que me lo paso mal, que es la misma, evidentemente. Vale, tenemos que conseguir todos estos objetos y nada más. Ahora vamos a acabar el vídeo, ¿vale? Pero antes os quiero enseñar esa parte rica. Que solo por enseñarosla, ¿no? Por reírnos un ratito, ¿no? Quitar un poco también de la historia. Veamos. Bueno, sí, por cierto, que no lo dije, he cogido Steve Tanker, ¿vale? No sé, he visto habilidades que me encantan, que están bien, y para lo que yo lo suelo utilizar, por decirlo así, lo veo mucho mejor. Es un mixto, ¿no? Es tanto de ataque como defensivo. Vale, estamos aquí. Como que podéis ver, podemos atacarlos. Vale, esto realmente solo sirve pues para hacer prácticas, ¿no? Por si queréis, ¿no? Por si empezáis y tal, pues y no tenéis mucho control, pues metéis aquí un momentico, ¿no? Y aprendéis a jugar un rato. Yo digo que esto es muy bueno a la hora de aprender y tal. Os ayudará a crear o hacer algún que otro combo para vosotros o tal. Así que aquí os lo dejo. A ver si podemos ver. Ahí está. Los destructores estelares. O al menos esos para mí son destructores. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nada. Nos vemos en el siguiente episodio con más The Old Republic. Así que nada. Nos vemos.